Cordial saludo. Los hábitos nutricionales de los seres humanos hacen parte de su estilo de vida. Cada día hay más evidencia que soporta que ciertos alimentos afectan la respuesta de los tejidos al tratamiento de ortodoncia, al tratamiento periodontal, al tratamiento de implantología, a la cirugía en general. El odontólogo debe conocer cuáles son los hábitos alimenticios de sus pacientes. Por ejemplo, la cafeína inhibe la formación y la función de los osteoclastos y, en consecuencia, conlleva a una disminución de la reabsorción ósea. La cúrcuma disminuye la cantidad de reabsorción inflamatoria inducida por la ortodoncia. Suprime la expresión de los mediadores inflamatorios. El consumo de refrescos carbonatados como las gaseosas reduce la tasa de movimiento dental, afecta el metabolismo óseo y la remodelación ósea. Acompáñanos en este curso de odontología ortomolecular. Bienvenidos. Un saludo muy afectuoso para todos desde las Islas Canarias. Soy la doctora María del Pilar Martín Santiago y el próximo 9 de abril estaré con los doctores Eusebio Villar y José Ignacio Calle hablando de kinesiología, posturología y odontología integrativa. Para mí lo más importante es aportar la importancia que tiene la boca como ese elemento tridimensional de información que nos permite entender el origen, el real de los problemas, de las disfunciones que padecemos con respecto a al campo de la salud. De modo especial vamos a tratar cómo la boca, el plano de mordida, el plano de oclusión tiene que ver con nuestra postura en el espacio y cómo estas disfunciones tienen que ver con las alteraciones de la articulación temporomandibular o de todos aquellos elementos que componen el sistema estomatognático. Porque la boca es un elemento fundamental para la salud humana. Así que nos vemos el próximo 9 de abril en Educo Virtual. Un saludo muy afectuoso. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo Martes de Salud. Hoy estaremos con una conferencia súper espectacular con una médica que nos viene acompañando y siempre que está con nosotros es un éxito. Tiene un don de transmisión que en la comunicación con ella es fantástica y llega mucho y en un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la actividad física regular con la doctora Natalia Valencia. Te recuerdo que Martes de Salud es el programa de la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas, ACOMED. Visiten nuestra página acomed.com. Médicos, odontólogos, terapeutas, profesionales de la salud que quieran pertenecer a la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas, visiten ACOMED. Ahí estará toda la información sobre qué es ACOMED, cuál es la función, los objetivos y cómo podemos nosotros, a través de la colaboración entre los profesionales y el trabajo con la comunidad, salir adelante y ayudar en este proyecto. ACOMED.com, visiten nuestra página. También odontología y neurofocal.com, que es la plataforma, de la odontología integrativa, de los odontólogos integrativos de Hispanoamérica. Todo lo que quieras saber de odontología integrativa, de odontología neurofocal y de terapias alternativas aplicadas a la odontología, ahí en odontologianeurofocal.com. Y por último, nuestra plataforma de educación virtual, educovirtual.com. Cursos, diplomados, seminarios, conferencias, talleres de medicinas integrativas
y de medicinas integrativas aplicadas a la odontología y de terapias bioenergéticas, los encontrarás ahí en educovirtual.com. Muchos de los conferencistas son nuestros maestros, nuestros docentes en estos cursos y en estos diplomados de educovirtual.com. Visiten nuestra página educovirtual.com. Bueno, ahí estoy viendo México, Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador, Chile. A todos, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este nuevo Martes de Salud. Les recuerdo, por favor, para nosotros es muy importante que ustedes le den me gusta a nuestros videos, se suscriban a nuestra página. Ese me gusta hace que YouTube nos promocione más y cada día seamos más visibles ante la comunidad. Por favor, dale me gusta y activa la campanita para suscribirte en nuestra página y poderle llegar más a la comunidad. Agradecemos también a nuestro patrocinador, como ustedes vieron, Nutrivita, que viene acompañándose en este proceso de Martes de Salud. A todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, el WhatsApp de María Teresa, +57 305 26 17 07. +57 305 26 17 07. Por favor, guarden ese WhatsApp, registren ese WhatsApp, porque es el WhatsApp de la doctora María Teresa Escobar. Con ella pueden tener información sobre los cursos, talleres, diplomados, comunicación con los docentes, todo lo que quieran sobre nuestro trabajo de Martes de Salud y sobre el trabajo de nuestras plataformas, acomed.com, odontologianeurofocal.com y educovirtual.com. Les recuerdo a todos, como vieron en uno de los videos, este 9 de abril empieza nuestro curso con SECMU, la Sociedad Española de Kinesiología Médica y Odontológica. El 9 de abril, Elvis, no sé eso, ahí está, curso de introducción sobre kinesiología y posturología aplicada a la odontología y a la medicina integrativa. Unos maestros, el doctor Eusebio Villar, la doctora María del Pilar Martín Santiago y el doctor José Ignacio Calle Montes. Por favor, visiten la página. ¿A dónde, Elvis, a dónde deben ellos registrarse? Con María Teresa. María Teresa les da toda la información para todos los que quieran estar presentes en este curso de kinesiología y posturología aplicada a la odontología y a la medicina integrativa. Para todos los profesionales de la salud, no solo médicos, odontólogos, fisioterapeutas, para todos, este curso es muy importante. Este 9 de abril es un curso de 6 horas con estos maestros. Bueno, Elvis, ¿estamos listos nosotros para empezar en el día de hoy o no? Ya llegó nuestra conferencista. Doctora Natalia Valencia. Muy buenas noches, doctor. Para mí es un orgullo escuchar esas palabras tan hermosas de una persona tan maravillosa como usted, de ver este espacio tan maravilloso de Martes de Salud, de ver los conferencistas y la talla de esa información que nos dan y saber que yo puedo compartir también un poquito de ese espacio. Para mí es completamente maravilloso. Muchísimas gracias. No, para nosotros es Ave María, para Comed, para Odontología Neurofocal, para Educo Virtual, para nosotros, para nuestros patrocinadores, siempre, siempre que estás con nosotros es un gusto. Y de una vez, no se ha terminado esta conferencia y vienes para otras, por favor. Listo, listo, ya ahí hablamos de un temita muy bonito para desempeñar en estos días. Bueno, beneficios de la actividad física regular. Este es mejor dicho. Es tu espacio. Sí, listo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, una feliz noche para todos. Para mí realmente, como les decía ahorita, esto es un placer tener estos espacios para compartir conocimiento con ustedes, para ayudar a transformar vidas. Realmente me llena de vida, me llena de pasión, me llena de ganas de hacer las cosas. Entender que a través de pequeños detalles, pequeña información que yo les entrego, transformo no solamente vidas, sino generaciones. El tema de la actividad física, realmente, si nosotros reconociéramos lo que implica la actividad física, lo tomaríamos con mucha más seriedad, porque una de las claves del envejecimiento exitoso es mantenernos activos de forma responsable, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Si nosotros tuviéramos el tiempo
de realmente reconocer lo que le hacemos a nuestro cuerpo por medio de la actividad física, realmente evitaríamos hacernos daño con otras cosas, como lo decíamos ahorita, con las gaseosas, con el cigarrillo, con el sedentarismo, con las malas emociones, y reconocer cosas positivas que sí nos puede dar el ejercicio, como en ese bienestar mental, en el bienestar físico, en el desempeño de muchas actividades de la vida diaria, realmente no habría lugar a confusión, a tomar una mejor decisión en nuestras vidas. Entonces, bueno, para entrar entonces un poquito en materia, el doctor ya les comentó, para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Natalia Valencia Gutiérrez, soy médica fisiatra, es una especialidad muy desconocida en muchos países y acá en Colombia de manera muy especial porque realmente es una especialidad muy joven. La intención de la medicina física y rehabilitación es impactar en toda la línea de vida del ser humano, tanto en las primeras horas de vida como al final de la vida, que puede ser en una edad temprana o en una edad tardía. Porque impactamos en toda la línea vital, porque lo que queremos es mejorar todo ese rendimiento neurológico, ese rendimiento osteomuscular. Entonces, en los niños que acaban de nacer, muchas veces pueden tener problemas neurológicos porque les faltó oxígeno en el cerebro en el momento de salir en el canal de parto. Puede pasar que tengan de pronto dificultades musculares que son enfermedades genéticas. Entonces, ahí el fisiatra los evalúa para hacer intervenciones tempranas. En niños con problemas de alineación de los miembros inferiores, entonces tienen los pies torciditos, tienen el pie plano, nosotros somos los que formulamos las plantillas, previamente se utilizaba mucho los zapatos ortopédicos, todas las mejorías de las alineaciones de los miembros inferiores nos corresponde a nosotros. Cuando el tema es quirúrgico es más de ortopedia, pero cuando el tema es más desde rehabilitación, desde ejercicio, desde recomendaciones, desde férulas, desde todo esto, es del fisiatra. Todo lo que tiene que ver con dolores osteomusculares, entonces dolores crónicos de espalda, de rodilla, de los codos, del cuello, de muchas partes del cuerpo a nivel osteomuscular, es de manejo desde fisiatría. Todo lo que tiene que ver con fibromialgia, todo lo que tiene que ver con lumbagos, todo lo que tiene que ver con recuperaciones deportivas, lesiones osteomusculares, lesiones después de cirugías, realmente la fisiatría es la que tiene un campo muy grande. Pacientes con problemas oncológicos, entonces recibieron quimioterapia o radioterapia y después de eso generaron lesiones por linfedema, o sea, por retención de líquidos, lesiones nerviosas debido a la quimioterapia. El fisiatra también será el amigo que ayudará a recuperar esa funcionalidad para formular sillas de ruedas, prótesis en pacientes amputados. Y pacientes también con cuidados paliativos ya en el final de su día, el paciente geriátrico o el paciente adulto mayor que necesita caminador, que necesita asistencia para la marcha, necesita cómo mejorar esa calidad de vida. Entonces realmente acá tenemos un campo de acción muy grande. Entonces, como les acabo de contar, vemos toda la línea de vida desde las primeras horas de vida hasta el final. Entonces, uno realmente ve cómo la persona cuando llega a los 50 años, llegan y vienen y consultan acá y dicen, no, es que yo vengo porque es que a los 50 años le caen a uno todos los achaques. Claro, empieza a pasar facturas, la mala vida que le dio usted a los primeros 50 años a su cuerpo. Y de ahí para allá, los siguientes 50, los siguientes 30, los siguientes 3 minutos, lo que corresponda según ese proceso que llevamos vital, pues van a ser años de vida de muy buena calidad o van a ser los 51, 52, 70, 80, 90 años como en un karma, como en un vía crucis, entonces como dicen muchas personas, entonces por eso es muy importante que lleguemos a un momento de conciencia para educar a los niños, para educarnos nosotros mismos y que cuando lleguemos a los 50, cuando lleguemos a los 60 o 70 nos sentamos realmente llenos de vida y con ganas de explorar muchas más cosas. Entonces, bueno, por acá tenemos unas diapositivas, entonces... ¿Qué es lo importante cuando hablamos de actividad física? Entonces, antes de hablar los beneficios, primero tenemos que ponernos un poquito en contexto qué es realmente el ejercicio. Resulta que el ejercicio es un medicamento, la mayoría de sus veces gratuito, es un medicamento que requiere una prescripción, entonces, ¿cómo, cuándo, dónde, cómo me lo tomo? Porque realmente no es un proceso que debemos de tomar a la carrera, porque el hacerlo deliberadamente nos va a llevar a mayores lesiones, nos va a llevar a una mala adherencia, nos va a llevar a un riesgo cardiovascular. Entonces realmente tenemos que tener una adecuada orientación desde el ejercicio a qué edad iniciarlo, ya vamos a hablar de todas esas cosas bonitas y luego vamos a hablar de los beneficios, pero primero entonces debemos de ponernos un poquito en contexto. Entonces, uno de los temas es cuándo debe empezar a hacer ejercicio o cuándo mi hijo debe empezar a hacer ejercicio. Lo ideal es que los niños más o menos entre los 4 y los 5 años tengan la iniciación deportiva. Entonces la iniciación deportiva es empezar a explorar qué le gusta al niño, no qué le gusta a los papás, que no necesariamente es lo mismo.
Entonces, la recomendación, por ejemplo, en los primeros meses de vida, por ejemplo, la natación. La natación, ¿por qué? Porque la natación es una actividad vital. Entonces, yo pienso que uno en la vida tiene que saber nadar, tiene que saber conducir algún tipo de vehículo, tiene que saber bailar. Y esas son como las tres cosas por supervivencia que realmente nos va a permitir un desempeño social. ¿Por qué nadar? Pues porque en cualquier momento puede pasar algo que nos ponga en riesgo la vida, y si no sabemos nadar no nos podemos ni salvar nosotros mismos ni salvar a otra persona. ¿Por qué conducir un vehículo? Porque lo hemos visto, que hay personas que están en un lugar alejado, nadie sabe manejar, se infarta la persona que sabía manejar y estamos totalmente atados. Y bailar, ahorita vamos a hablar por qué bailar hace parte de una de las actividades de supervivencia que todos deberíamos de conocer, porque nos ayuda a tener interacción social y nos ayuda a la planeación motora y hace parte también de la actividad física. Entonces, en los primeros meses de vida, la natación es un ejercicio que realmente nos permite supervivencia y nos va a permitir algo de integración motora. Pero más o menos entre los 3 y 4 años ya hay que empezar a explorar otro tipo de deportes, entonces el tenis, el fútbol, las artes marciales. ¿Por qué a esa edad? Porque si realmente nosotros nos educaran en un ámbito deportivo desde esas edades, cuando ustedes empiezan a consultar porque ya están en una actividad laboral a los 30 o a los 40 años, no les costaría esa edad iniciar tanto actividad física si lo hubiesen reconocido como algo habitual desde la edad temprana. Lo otro es que las actividades físicas, especialmente por ejemplo las artes marciales, son actividades que van permitiendo controlar las emociones, controlar la frustración, generar disciplina, generar adherencia, generar continuidad. Entonces realmente muchas de las actividades deportivas tienen un impacto también a nivel de las disciplinas, de los niveles cognitivos. Hay niños que pueden tener dificultades en los piecitos porque caminan con los pies hacia adentro. Entonces, por ejemplo, el patinaje es una buena opción por el movimiento que hace de desplazamiento hacia afuera de los pies. Como les decía ahorita, las artes marciales, el tema de la disciplina, de mantener una conducta, de mantener una postura, ayuda a esos niños con hiperactividad, con algunos rasgos de autismo, niños con dificultades de concentración, niños con dificultades de la pauta de crianza. Hay muchos otros deportes, entonces el fútbol, el baloncesto, entonces no, es que no tengo plata. Resulta que la mayoría de los barrios acá en Colombia tienen acceso a jornadas deportivas alrededor. En otros países también, pues simplemente usted intente buscar la red que hay cercana a su lugar de vivienda, o simplemente entonces desde la experiencia usted como padre de orientar a ese niño a reconocer un balón en diferentes circunstancias, un balón de voleibol, un balón de baloncesto, un balón de fútbol, y empiece a explorar. Una de las recomendaciones que les doy es que los niños, digamos que nos pasa también en un poquito en una edad más tardía, es que la socialización con pares nos lleva a imitar muchas cosas sin que necesariamente sea nuestra identidad. Entonces, una sugerencia es no les compren uniformes, no les compren una cantidad de elementos deportivos sin estar completamente seguros que los niños están bajo un deporte que ya les va a generar adherencia y gusto, porque muchas veces rotan de un deporte a otro mientras se identifican y eso genera una cantidad de gastos que finalmente los papás resultan por frustrarse y entonces ya no meten al niño nunca más, y a los 7, 8 años ya entonces el niño dejó de hacer una actividad física que le generara esa permanencia. Entonces, para que no haya frustración entre los padres y los niños, busquen actividades deportivas donde puedan llevar el niño 3, 4 horas, que lo explore, y cuando esté seguro, haga la correspondiente inversión si hay necesidad de hacerlo. Ya por todo el ciclo vital es importante hacer actividad física. Realmente es un mito y es una cosa que deberíamos de sacarnos todos los médicos y todos los profesionales de la salud respecto a recomendar en algún momento por cualquier tipo de patología a los pacientes decirles no haga actividad física. Hay circunstancias, por ejemplo, tener un infarto cardíaco, tener un accidente cerebrovascular, tener una lesión osteomuscular severa, tener ciertas distrofias musculares donde uno recomienda restringir la actividad física. Pero una cosa es restringir y otra cosa es suspender completamente la actividad física, porque como lo vamos a ver ahorita, en todo ser humano y a cualquier edad será más riesgoso la inmovilidad y quedarnos quietos que estarnos moviendo. Entonces, definitivamente, en cualquier momento de la vida hay que continuar con el ejercicio. Entonces, en esta diapositiva que tenemos acá estamos hablando de la prescripción del ejercicio. Entonces, como les decía, el ejercicio es una actividad muy seria y se debería de manejar como un medicamento. Incluso en la fibromialgia que hemos tenido conversatorios anteriores, yo les decía, los niveles de evidencia o los estudios científicos, como para que nos quede más al alcance de todos, dicen que el principal manejo en la fibromialgia es el ejercicio.
Porque realmente si nosotros activáramos nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestro sistema inmune, nuestro sistema osteomuscular a través del ejercicio, romperíamos los ciclos de dolor. Entonces, en la prescripción del ejercicio vamos a hablar del tipo, de la intensidad, de la duración, de la frecuencia, de la progresión, la forma en cómo se hace el entrenamiento físico y recomendaciones. Entonces, cuando hacemos referencia al tipo, entonces, como les decía ahorita, hay que identificar cuando se hace edad temprana, cuando se hace edad adulta, en cualquier momento, con qué tipo de ejercicio usted se siente más cómodo y con qué tipo de ejercicio su cuerpo responde mejor. El tipo de ejercicio puede ser, por ejemplo, meterse a un gimnasio, puede ser meterse a clases de baile, puede ser CrossFit, pueden ser actividades físicas, por ejemplo, como el atletismo, pueden ser actividades físicas como las pesas. Porque hablamos de tipos deportivos y no solamente porque reciban nombres, sino porque es que los tipos deportivos hay unos que generan energía explosiva, otros que generan energías prolongadas. Quiere decir que las personas que hacen, por ejemplo, ciclismo de montar aproximadamente por 4 o 5 horas, atletismo de largas distancias, ustedes van a notar que esas personas tienen baja masa muscular y tienen una capacidad de tolerar actividad física por tiempo mucho más prolongado porque su corazón y sus pulmones están preparados para hacerlo. En cambio, hay otros tipos de personas que, por ejemplo, trabajan CrossFit o que trabajan pesas que ustedes notan que tienen masas musculares muy grandes. Pero si yo pongo, por ejemplo, una persona que tiene masa muscular muy grande, hacerme un ejercicio prolongado, a correrme entonces una pista, por ejemplo, de un estadio 10 veces, yo creo que a las 3 ya no lo va a lograr, porque su fibra muscular se ha entrenado para ejercicios explosivos. En cambio, si yo pongo una persona de ejercicios prolongados como de ciclismo o de atletismo, como lo decíamos ahorita, alzarme pesas, no lo va a lograr, porque su masa muscular no está preparada para eso. Entonces, por eso es muy importante que logremos identificar nuestro cuerpo y nuestra sensación con cuál ejercicio se siente mejor. Si usted siente que lo llena de energía, que lo llena de pasión, por ejemplo, el baile y el fútbol son energías, son actividades físicas que comprometen casi todo el cuerpo, porque comprometen miembros superiores, miembros inferiores, pero tienen un inconveniente. Y es que requieren una actividad física o un entrenamiento muscular para darle estabilidad a sus articulaciones. Es decir, uno si sufre de fibromialgia, si no tiene una actividad física regular, no se ponga a jugar fútbol cada 15 días, una vez al mes, o ir a clases de baile una vez a la semana, porque pueden pasar dos cosas. Aumenta el riesgo de lesiones osteomusculares y al día siguiente va a sentir tanto dolor que vuelve y desiste de hacer actividad física porque su cuerpo no estaba entrenado para barrer ese ácido láctico, se siente mucho más decaído y no vuelve a hacer actividad física rápidamente. Entonces, por eso ahí está la baja adherencia o la desistencia al ejercicio regular. Perdón, al ejercicio regular. Entonces, por eso es muy importante, vamos a hablarlo ahorita, de la progresión de hacer actividades físicas lentamente. Entonces, ya saben, cuando hablamos del tipo, es reconocer con cuál es la actividad física con la que usted se siente más agravado y su cuerpo fisiológicamente puede responder mejor. La intensidad, entonces, la intensidad puede ser baja, moderada o severa respecto a la cantidad de esfuerzo físico que a usted le genera. ¿Y cómo empieza usted a graduar la intensidad de la actividad física? Siempre la intensidad debe de ser de menor a mayor. Y lo que recomienda la Asociación Colombiana de Cardiología y de Neumología es que el nivel de intensidad que usted debería sentir con la actividad física va entre leve y moderado. Cuando usted siente un esfuerzo leve, o sea, como que la actividad física realmente no alcanza a subirle su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca, es probable que no esté teniendo un impacto ni a nivel osteomuscular ni a nivel cardiopulmonar. Pero cuando usted ya está llevando su cuerpo al límite y está sintiendo un esfuerzo exagerado, un esfuerzo más que moderado, entonces usted ya está llevando su cuerpo al límite y es probable que si usted tiene un factor de riesgo cardiovascular incluso aumente el riesgo de infarto. Entonces, por eso es muy importante que la actividad física, por mucho tiempo, usted el esfuerzo sea realmente entre leve y moderado. ¿Y eso cómo se mide? Es subjetivo, entonces usted mismo se debe cuantificar y usted mismo debe decir, me estoy sintiendo como que ya me estoy esforzando un poquito más y ahí me empiezo también a mantener. Lo vamos a ver ahorita dentro de las recomendaciones y es a través del pulso, de la frecuencia cardíaca, cómo mido también esa intensidad. Cuando hablamos de la intensidad, estamos hablando también de la adecuada prescripción del ejercicio. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener claro cuáles son sus metas o su intención cuando hace actividad física.
Si usted lo que quiere es ganar masa muscular, entonces las intensidades serán altas y cortas. En cambio, si usted lo que quiere es perder peso, lo que debe de hacer es manejar una intensidad leve, pero por tiempos prolongados. Es decir, si usted quiere bajar de peso, por ejemplo, la caminata en banda caminadora, salir a caminar en rutas o en espacios abiertos, es una buena oportunidad manteniendo ese nivel de esfuerzo. Porque sucede mucho que las personas salen a caminar en paz de centro comercial. Entonces, si usted sale, por ejemplo, a hacer caminatas o ejercicio en grupo, mi recomendación es que sea un grupo muy disciplinado, porque si no, no lo haga. Porque si usted va a salir y va a terminar charlando, va a terminar contando sus historias y va a ir como a paso lento, realmente usted lo que está haciendo es más un impacto a nivel mental en generarle satisfacción, en generarle manejo de la depresión, pero no está impactando a nivel del cuerpo, en la parte fisiológica, el sistema cardiopulmonar, el sistema osteomuscular, pues en el sistema, incluso sistema nervioso central y periférico. Entonces realmente si usted quiere ver unos beneficios en salud más allá de los mentales, haga que su esfuerzo sea un poquito más. Entonces ahí, si usted quiere bajar de peso, como les estaba diciendo, entonces llevar el cuerpo a 40 minutos, una hora, hora y media, obviamente empezando, como lo decíamos ahorita, de forma muy progresiva, va a permitir que usted se coma esas reservas. Entonces, ¿esa reserva es qué? Es el tejido adiposo. Entonces va a permitir lo que primero se gasta uno cuando está haciendo actividad física, es la disponibilidad que tiene usted de carbohidratos o de azúcar. Lo siguiente que usted se gasta cuando está haciendo actividad física son los depósitos de grasa. Y lo siguiente que usted se acaba es el músculo. Por eso cuando las personas no tienen mucha masa muscular, no deberían de hacer actividades físicas muy prolongadas porque terminan por perder masa muscular. Por eso los futbolistas, por eso los ciclistas que hacen esas rutas tan largas de los tours, terminan por perder tanto peso en cada una de las etapas que hacen. Y es porque la deshidratación es máxima y la pérdida de la masa muscular también. Y eso también se va a comer el músculo, como lo vamos a ver ahorita, el músculo cardíaco. Entonces, por eso el nivel de actividad física pues debe ser con una adecuada alimentación y con unas circunstancias que vamos a hablar ahorita, pero ya lo saben. Entonces, lo primero que me como es la disponibilidad de los azúcares, lo siguiente que me como son mis depósitos de grasa y por último es el músculo, que no es lo adecuado. Entonces, si queremos perder peso, hay que llevarnos a comernos los azúcares y las grasas y por eso los tiempos prolongados. Si lo que quiero es ganar masa muscular, entonces debo de hacer ejercicios donde tenga un calentamiento corto de 15 o 20 minutos para permitir que mi cuerpo entre como en esa elasticidad del músculo para evitar las lesiones osteomusculares y luego proceder a hacer el entrenamiento muscular si lo que decía, pues lo que usted quiere realmente es marcar pues un poquito más de tropismo muscular. Bueno, entonces ya saben que vamos muy claros en cómo voy a hacer mi ejercicio, a qué intensidad lo voy a hacer según mi intención desde la actividad deportiva, la duración, entonces la duración tiene un poquito de relación con lo que les hablaba de la intensidad, entonces a qué esfuerzo lo estoy haciendo y cuáles son los tiempos en los que lo debo de realizar. Realmente para usted ver impactos a nivel cardiopulmonar, usted debería hacer ejercicio por lo menos mínimo 3 veces a la semana de una hora. Entonces eso quiere decir 180 minutos para que usted realmente tenga un impacto. Entonces esos ejercicios que usted hace de 20 o de 15 minutos, pues no nos van a dar como tanto impacto a nivel cardiopulmonar como lo necesitamos. Hay un tema, y también eso fue evolucionando un poquito desde todo lo que tiene que ver con rehabilitación cardíaca, y es que hay personas que dicen, no, ¿yo para qué voy a hacer ejercicio si es que en mi trabajo me toca subir y bajar 9 pisos todo el tiempo o me toca estar caminando todo el tiempo porque yo soy mensajero? Resulta que la actividad física que se hace dentro del ambiente laboral o dentro del ambiente de ocupación, quiere decir también las amas de casa o las personas que de pronto caminan con regularidad porque son pensionados pero les gusta ir de un lugar a otro caminando, o lo que les decía, actividades laborales que requieren una actividad física aumentada, no corresponde a una actividad de ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo actividad física en ese marco mental de una actividad laboral, usted está pensando, ay, se me quedó la carpeta, ay, tengo que ir a pagar tal factura, ay, dejé el arroz en la estufa. Entonces, como usted está liberando otro tipo de pensamientos, así mismo está liberando otro tipo de hormonas. Y eso libera cortisol, libera otro tipo de sustancias químicas que realmente lo que están haciendo es que usted esté generando más oxidación.
Pero cuando usted está haciendo deporte con esa intención, entonces usted se pone tenis, usted sale a caminar y usted solo está pensando en que no me voy a caer, en que tengo que tener buen equilibrio, en que estoy logrando una meta, entonces realmente su mente y su cuerpo está haciendo el ejercicio bajo un marco diferente. Entonces realmente, a pesar de que esa actividad física le hace a usted ser muy activo, no está generando impacto ni a nivel cardiopulmonar ni a nivel osteomuscular. Entonces, el hecho de que usted sea activo, muy bien, pues eso le va a permitir que usted de pronto tenga unos años de vida mucho más, más elástico, con mejor reactividad muscular, pero si usted lo que quiere disminuir es el riesgo de infarto, de actividad cerebrovascular, de evento cerebrovascular, no es realmente la actividad física que usted hace dentro del trabajo. Entonces, sin embargo, la invitación es que poquito o mucho intente hacer actividad física. Hacer actividad física y generar adherencia es como el tema de dejar de fumar. Entonces hay personas que dicen, no, mañana me fumo 4 cigarrillos, pasado mañana me fumo 3, el otro día me fumo 1. Realmente el que tiene intención de dejar de fumar, empieza y lo deja y lo dejó. Y esos son los que realmente uno ve que logran dejar el hábito, pero esos que empiezan como en ese, nosotros en medicina le llamamos destete, entonces como esa disminución ahí como medio solapadita, tienes más riesgo de volver a tomar nuevamente el vicio apenas entran en crisis. Entonces lo mismo pasa con el deporte, cuando usted tiene la intención de empezar a hacer ejercicio, empiécelo a hacer todos los días, de lunes a viernes, porque cuando, o ténganlo muy claro, qué días de la semana, cómo va a programar su horario, pero no deje supeditado hacer ejercicio a las actividades que haya ocurrido en el día, porque realmente tiene una alta probabilidad de fallar y de que se le ocupe el día, de que está haciendo mal clima, entonces no puedo salir, entonces ya le va buscando excusas para evadir esa adherencia que tenga. Entonces realmente busquemos excusas para hacerlo y no busquemos excusas para no hacerlo. Entonces eso hace referencia a la duración, la frecuencia, lo acabamos de decir. Lo ideal es que usted lo hiciera mínimo 3 veces a la semana por 1 hora para que tenga impacto. Si no lo puede hacer por 1 hora, entonces hágalo 40 minutos 5 veces a la semana. O hágalo entonces 1/2 hora 3 veces a la semana. Pero lo ideal es que genere el hábito. La progresión lo hablamos ahorita. El ejercicio es muy agradecido en los beneficios que tiene, pero es muy desagradecido en realmente la duración que tienen los efectos cuando hacemos ejercicio. Y es porque los estudios dicen, y realmente uno lo logra vivenciar, que las personas que, por ejemplo, un fin de semana se acuestan a hacer maratón de películas, maratón de series, empiezan el lunes la jornada laboral con dolor de espalda. Y es porque el hecho de estar mucho tiempo acostado hace que los músculos se desacondicionen. Entonces, el lunes cuando usted se empieza a levantar a hacer las actividades de la vida diaria, usted ya tiene los músculos débiles y eso genera dolor lumbar, eso genera dolor dorsal, dolor cervical, una cantidad de situaciones. Los estudios dicen que con solo 8 horas de reposo prolongado, o sea, en decúbito, en estar acostadito, usted ya empieza a perder los beneficios musculares. Entonces, por eso el ejercicio es muy desagradecido. Más aún si por alguna circunstancia usted tuvo que parar su ejercicio, por ejemplo, por 15 o 20 días. ¿Por qué? Porque se fue de viaje, porque le llegó una visita del exterior y no pudo volver a hacer ejercicio, o porque se lesionó un tobillo o algo. Entonces, realmente para usted volver a reiniciar ejercicio es como si estuviera empezando nuevamente. No vuelva entonces a levantar las mismas mancuernas, los mismos 20 kilos, 50, 100 kilos que levantaba hasta hace 15 días porque aumenta el riesgo de lesiones. Entonces realmente debe empezar nuevamente de forma muy gradual en los tiempos, en la exigencia, en la intensidad, para evitar nuevamente las lesiones. Y si usted nunca ha hecho ejercicio, pues la recomendación es que lo empiece a hacer, obviamente, como les decía ahorita, 20, 25 minutos, y cada semana o cada 15 días le va subiendo 5 minutos para que lo vaya haciendo de forma muy regular. Aquí aprovecho para también hablar de las mujeres embarazadas. Si la mujer está en embarazo, pero está acostumbrada a la actividad física regular, continúela, porque su cuerpo está acostumbrado. ¿Qué debe evitar? Que su cuerpo adquiera una temperatura máxima, porque cuando, como el bebé cuando está en el útero, está en una temperatura mayor a la corporal de la madre, cuando usted aumenta las temperaturas en actividad física muy fuerte, en el turco o con fiebre, aumenta el riesgo de lesiones en el bebé. Pero si usted venía con una actividad física regular, usted logra controlar la temperatura y todo, y tiene una adecuada alimentación, no tendría dificultad de continuar. Pero si usted nunca ha hecho ejercicio y está en embarazo, no es un buen momento para empezar actividad física. Empiece así actividades como yoga, los cursos psicoprofilácticos, cursos de estiramiento, pero no empiece actividad física porque no es un buen momento para hacerlo.
podemos hablar en algún momento también en un programa acá cómo se maneja todo lo de actividad física durante el embarazo, porque realmente ahorita con todo este tema fitness y con las modelos que salen en redes sociales, entonces las mujeres tienen una expectativa alta a veces de continuar con esa actividad física como lo hacen modelos o de recuperar su cuerpo rápidamente y hay que romper ciertos mitos y hacerlo de forma segura tanto para la madre como para el bebé. Otra de las formas muy importantes respecto al entrenamiento físico es entender que uno debería de hacer estiramiento, calentamiento, entrenamiento físico, enfriamiento y estiramiento, siempre, y no lo hacemos. Entonces, cuando las personas van a un partido de fútbol, uno los ve, los hombres que empiezan ahí a correr, entonces dicen, ay, voy a jugar, entonces voy a calentar, y empiezan como un trotecito ahí como todo chistoso, y a los 5 minutos empezaron a correr en el partido, y al ratico ya más, a los 15 minutos, listo, salió con una lesión de rodillas, salió con un desgarro de los gemelos, un desgarro del cuádriceps. ¿Por qué? Porque su músculo no estaba preparado, eso se llama para elongarse, para estirarse, porque lo que hicieron fue una cosita como muy rápido, un brinquito ahí como todo loco, y ya, eso no es así. Realmente usted le debería dar a su cuerpo, usted está frío, usted está quieto, usted le tiene que dar la oportunidad a su cuerpo de que aumente la circulación, que aumente la elasticidad, para que en el momento que ocurra una energía explosiva, como lo hablamos ahorita, un giro, una rotación, un movimiento extremo, su cuerpo lo logre tolerar. Y al final del ejercicio, pues se debe hacer el proceso de enfriamiento y de estiramiento para lograr precisamente que su cuerpo vuelva a la normalidad. Por eso cuando no estiramos bien, al día siguiente nos duele horrible para caminar, y que incluso si usted al otro día todavía le está doliendo, debería insistir en el estiramiento para que se barra todo ese ácido láctico. Me sucede mucho en la consulta con los niños, y los que tienen hijos, por favor, busquen que cuando tengan un entrenamiento de entrenador físico o el profesor de educación física o el profesor de fútbol, el profesor de cualquier actividad deportiva, les haga una supervisión del estiramiento. Uno ve niños realmente de 4, 7 años, 8 años y ya son súper tiesos. Entonces uno les va a estirar las piernitas y son como pegadas. Dicen, pero es que él va a fútbol 3 veces a la semana. Pues claro, el profesor les dice, vayan estirando que ya vamos a empezar. Entonces un niño obviamente no tiene la educación ni el entrenamiento para saber cómo se hace un estiramiento de forma adecuada. Entonces estiran de cualquier formita y luego vamos a ver las lesiones. Entonces por eso es muy importante que el entrenador físico, sea de los niños o sea del gimnasio, la persona que lo esté acompañando a usted, le vigile muy bien la técnica del estiramiento. Uno no estira a la loca. Uno debería estirar desde los pies hasta la cabeza y hacer el calentamiento de la cabeza hacia los pies. ¿Cuál es la diferencia entre el calentamiento y el estiramiento? El estiramiento es llevar el cuerpo a una posición prolongada por unos segundos, pueden ser 10, 15, 20 segundos. Lo mantengo. Les muestro mi manito, por ejemplo, estirando acá. Descanso, giro. En cambio, si yo fuera a calentar la muñeca, lo que haría es movimientos de baja amplitud, rápido, como para que mi articulación termine de soltar, y ya luego voy a hacer la actividad, por ejemplo, de las pesas, o la actividad de la elíptica, o la actividad de boxeo, lo que vaya a hacer en ese momento. Pero entonces recuerden, estiramiento es llevar el cuerpo a una posición prolongada, sostenida por unos segundos, y el calentamiento es llevar esa articulación a un movimiento repetitivo de baja amplitud para prepararme ya finalmente para el entrenamiento. Bueno, vamos acá con la parte entonces de las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para la actividad física? Una adecuada hidratación. Realmente uno debería de hidratarse antes de hacer la actividad física, no después. ¿Por qué? Porque resulta que es que el cuerpo está compuesto en un 70% por agua y un 30% por los diferentes tejidos. Y resulta que si usted no tiene buena disponibilidad de agua en su cuerpo porque usted estaba deshidratado, no tomó agua todo el día y se fue para el gimnasio a las 7 de la noche, su porcentaje de agua realmente no va a ser el 60, sino que va a ser hasta, no va a ser el 70, sino el 60 o el 50%. Y como usted necesita esa cantidad de agua y no la tiene disponible, la va a tomar de tejidos y probablemente la va a tomar del cartílago de sus articulaciones, de sus músculos, de sus discos intervertebrales, y ahí es donde pueden ocurrir las hernias, donde pueden ocurrir las lesiones del menisco, porque ellos se deshidratan y se tuestan. Entonces en ese proceso de movimiento pues se van a quebrar, se van a romper. Entonces por eso la hidratación debería ser por lo menos 3 o 2 vasitos con agua antes de empezar la actividad deportiva. Lo ideal de la hidratación es que sea con agua. Realmente hay un debate ahí sobre el tema de hidratar con algunas sales, entonces algunas bebidas deportivas de colores o con el suero, con un montón de cosas, pero realmente solamente la hidratación con agua. Si usted tiene una buena alimentación es suficiente, y el agua debe ser agua al clima,
Porque cuando usted toma agua muy fría, pues aumenta el riesgo de espasmo esofágico. Entonces no debería ser adecuado hidratarse con agua fría. Ya saben, la hidratación debe ser antes y durante la actividad física, no después. Porque ya usted ya aumentó el riesgo de lesiones y después realmente no va a hacer el barrido que necesita. Calzado y ropa adecuada. No se vaya con los tenis que utiliza para salir entonces bonito los fines de semana a trotar o hacer una actividad física, porque los tenis o los zapatos que utilice para hacer actividad física deben estar prescritos o para trotar, o para saltar, o para tenis, o para el fútbol, para diferentes actividades. Entonces usted cuando vaya a una tienda a comprar tenis, pregúntele a la persona si conoce cómo es la actividad física que usted hace y cuál es el zapato adecuado para realizarlo, porque aumenta el riesgo de inestabilidad en el tobillo si usted no lo hace con unos tenis que tengan una forma adecuada. Entonces cuando usted vaya en una superficie irregular, pues tendrá más riesgo de dañar tobillo o rodilla. Elegir el mejor horario. Entonces acá le puse, puede ser diferente para todas las personas. Hay personas que duermen muy bien cuando hacen actividad física en la noche, pero hay personas que si hacen actividad física no logran dormir bien, porque en la noche entonces tienen una cantidad de pensamientos y su cuerpo está como todo excitado, todo acelerado, entonces no van a tener un sueño reparador. Hay personas que consumir la energía, por ejemplo, en el día tienen actividad física muy estresante, laboral, y hacer actividad física les ayuda a barrer todo ese cortisol y duermen bien. Entonces todas las personas son diferentes, hay personas que les va mejor en la mañana o en la tarde. Algunas recomendaciones dicen que el hacer actividad física en la mañana aumenta la masa muscular, algunos dicen que hacer actividad física en la noche aumenta, disminuye peso, pero realmente eso es muy, muy fisiológico, eso es muy de cada persona y es lograr identificar en qué horario se siente mejor y su cuerpo reacciona. Suplementación, entonces el colágeno hidrolizado puede ser una buena opción. Yo prefiero las proteínas veganas al momento de suplementar con proteína. Las cargas de proteína van a dañar el riñón, entonces todas esas proteínas que son a base de sueros, que son por ejemplo algunas en carbohidratos altos. Entonces realmente si uno fuera a suplementar, yo prefiero como médica fisiatra suplementar con más proteínas vegetales, por ejemplo las que son a base de alberja. ¿Por qué? Porque van a producir menos lesión sobre el riñón y van a generar menos riesgos inflamatorios, van a generar menos influjo de testosterona, entonces modula pues mucho más ahí toda esa respuesta que ocurre en el ejercicio. Ayuno previo al ejercicio, lo ideal es previo y posterior. Lo ideal es que usted no haya consumido ningún alimento sólido 40 minutos o una hora antes de hacer ejercicio y tampoco después, porque si usted consume algún alimento sólido inmediatamente termina de hacer el ejercicio, pues va a recuperar rápidamente las calorías que acabó de consumir y eso no le va a permitir regular el peso. Por eso es que hay personas que dicen, es que yo hago actividad física y me subo de peso. Entonces hay que empezar a revisar qué puede estar pasando con el tema de la alimentación y otros factores, pero una de las cosas que debe revisar es eso, cómo se está alimentando antes y después del ejercicio. Consumo de cafeína. Los estudios dicen que el consumir una tacita de café sin azúcar antes de empezar a hacer ejercicio aumenta el metabolismo y eso hace que usted pueda perder más peso durante la actividad física. Entonces esa puede ser una recomendación también, tomar un cafecito sin azúcar antes de hacer el ejercicio. Ponerse metas reales tanto en rendimiento como en su físico. Entonces no pretenda que va a marcar abdomen en 15 días o que de pronto va a salir corriendo la maratón en 3 meses cuando nunca lo ha hecho. Entonces realmente póngase metas muy claras, póngase metas tangibles, pero póngase metas, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Si usted está empezando a hacer ejercicio, pero su meta no es de pronto llegar a una media maratón, o de pronto su meta no está en que cuando haga la actividad física me sienta menos fatigado, o que logre subir cierta montaña, entonces realmente usted no va a tener esa motivación para ver que lo logró hacer y no va a tener esa retroalimentación positiva. Entonces las metas no son solamente es que quiero perder tantos centímetros de cintura o quiero ganar tantos centímetros entonces de masa muscular en mis muslos, sino que la meta también debe ir hacia el rendimiento y hacia la funcionalidad. Una adecuada alimentación, entonces consulte con un nutricionista, consulte con un nutriólogo, consulte con un médico deportólogo, con un médico fisiatra sobre la recomendación de alimentación según el gasto calórico que usted esté realizando con la actividad física y su expectativa, si es disminución de peso, si es ganancia de masa muscular, si es mantenimiento.
Tener medidas objetivas para realizar el seguimiento del ejercicio, entonces tener el peso, tener la circunferencia del perímetro abdominal, tener entonces las medidas del índice de grasa, entonces tener realmente como unos datos cuando usted empieza a hacer el ejercicio le va a permitir usted hacerle seguimiento mensual y ver esas ganancias y retroalimentarse de forma positiva. Miren que en ningún momento he hablado de ganancias, de prescripciones, de cosas realmente estéticas, porque uno no debería hacer actividad física con orientación estética, sino con orientación funcional, porque cuando usted se va para la estética, entonces usted ya empieza a comparar con otros cuerpos y definitivamente todos los cuerpos reaccionamos de forma diferente y lo que para usted sería una expectativa, para otra persona sería un disgusto, por ejemplo, que le crezcan entonces los glúteos o que se le vean más pequeños o más grandes, entonces realmente las expectativas deben de ir más orientadas hacia la funcionalidad que hacia lo estético. Y por eso muchas veces hay personas que no se sienten cómodas dentro de un ambiente de gimnasio porque lo ven más como un ambiente competitivo desde la estética y no desde lo natural y desde lo normal. Bueno, vamos a tener por acá otra diapositiva. Entonces, ¿cuándo se ven los resultados con la actividad física? Cuando hay una adecuada adherencia con el ejercicio y los estudios dicen que se pueden ver hasta dentro de 3 meses los beneficios. Entonces, realmente, si usted empieza a hacer ejercicio y desiste en el primer mes, pues no va a lograr ver los resultados. Por eso muchos de los gimnasios están llenos en diciembre y en enero, y en febrero y en marzo la gente no regresa porque apenas se vuelven al trabajo, apenas empiezan a sentir lesiones osteomusculares, desisten, y como pagan la anualidad, pues ya todo eso se perdió. Entonces realmente persista, insista, los primeros 3 meses, que cuando usted cruza la barrera de los 3 meses va a amar tanto la actividad física que su cuerpo se lo va a necesitar. Usted va a llegar a la casa y va a decir, uy, no alcancé a hacer ejercicio, no me siento igual. Cuando uno se levanta temprano a hacer ejercicio, usted empieza el día como lleno de energía, lleno de buen ánimo, entonces cuando no lo hace, va a sentir como que empezó con la notica baja. Entonces permítase hacerlo por 3 meses de forma persistente para que empiece su cuerpo a ver los beneficios en salud. Si hay un desacondicionamiento físico, lo que les decía ahorita, los procesos se van a ver mucho más lentos, el desacondicionamiento ocurre muy fácil, entonces si usted lleva 3 meses y dejó 15 días de hacer, tiene que empezar nuevamente de cero. Lo otro es no iba de glorias pasadas, que sucede mucho, no, es que yo fui deportista, no, es que yo fui atleta, no, es que yo fui gimnasta. Ya, su músculo puede llegar a tener una reserva muscular, una reserva de información de la masa muscular que usted tuvo en sus años mozos, pero realmente ese impacto del ejercicio que usted hizo hace 10 o 15 años, eso no persiste. Ya lo que fue, fue. Entonces realmente vuelva a activarse, porque seguramente su cerebro, si usted tuvo una disciplina anterior, si usted fue un deportista de alto rendimiento, fácilmente va a poder volver a activar ese hábito porque su cuerpo recuerda con agrado la sensación que tuvo hace 10 o 15 años. Bueno, los beneficios de la actividad física. Entonces esta parte es muy bonita porque realmente reconocer que la actividad física no solamente tiene un impacto en control de peso o en la masa muscular, sino que realmente nos permite llenarnos de vida, es algo muy bonito. Entonces vamos a ver que hay beneficios a nivel mental, en el sistema nervioso central y periférico, en el sistema metabólico, en el sistema osteomuscular y en el sistema cardiopulmonar. Entonces, en el sistema mental aumenta la planeación motora y disminuye la reactividad. ¿Qué es la planeación motora? Resulta que cuando usted está haciendo ejercicio, y lo decíamos ahorita, por ejemplo, cuando usted baila, usted tiene que empezar a coordinar el cuerpo de la otra persona. Usted tiene que empezar a coordinar la música. Usted tiene que empezar a coordinar el espacio, las otras personas que están bailando alrededor suyo. Entonces, el hecho de tener que empezar a interactuar con un entorno más la coordinación de mano, pie, en mi cuerpo con el otro, le va a permitir que usted, por ejemplo, en su puesto de trabajo, logre saber dónde pone la impresora, dónde quiere poner el teclado, porque usted ya se va a sentir más ágil de controlar entornos. O cuando usted vaya, por ejemplo, a subir una pendiente, no necesariamente en una actividad deportiva, sino en una actividad regular, usted va a ir a desplazarse cerca de su casa, de un trabajo, de un lugar a otro, usted tiene menos riesgo de caída porque aprende a reconocer cada vez mejor el entorno. Eso no solo ocurre en el baile, lo que pasa es que el baile es una actividad muy integral, pero eso ocurre también mucho, por ejemplo, en las personas que van al gimnasio, juegan baloncesto, tienen actividades en grupo, porque usted tiene que empezar a reconocer el juego de los otros. Cómo va a encestar, qué jugada intenta hacer. Entonces, por eso nos va a ayudar a estructurar la mente. Disminuye la reactividad,
porque es que el ejercicio se considera también un estado meditativo. Resulta que meditar no es solamente sentarme en una postura mantenida en firme determinación y hacer un proceso de respiración, sino que meditar corresponde estar a momento presente. Y cuando usted está haciendo una actividad deportiva, por eso es tan benéfico para la mente, porque a usted se le olvidan todos sus problemas, se le olvidan las discusiones del día con el jefe, con el hijo, con el esposo, con todo el mundo, porque usted está solamente usted y el ejercicio. Entonces realmente disminuye la reactividad porque usted va aprendiendo a tener pausas para planear cómo va a tomar una decisión. Canaliza la energía, entonces esas personas que en el día se la han pasado como con mal genio, con rabia, con hiperactividad, entonces esto ayuda a que usted bote toda la energía y logre modularse, eso también disminuye la reactividad. Por eso en los niños con hiperactividad, tenerlos ocupados con actividades deportivas nos ayuda a que cuando lleguen a la casa estén un poquito más calmados y sean un poquito más fáciles de controlar. Mejora la memoria y la concentración, mejora la autoestima. ¿Por qué? Por la confianza en uno mismo, no porque entonces yo me veo más bonita o me veo más contorneada o se me controló más el peso, sino porque mejora la confianza en usted, porque usted ve que usted se puso una meta y la pudo cumplir. Entonces mi meta era, como les decía ahorita, correr la media maratón, mi meta era lograr ir en bicicleta hasta tal sitio, mi meta era que no me cayera de los patines, mi meta era hacerme 10 piscinas de natación. Entonces realmente cuando usted se pone metas y las logra, usted se siente el super niño o la super niña porque lo logró. Entonces realmente no estamos hablando de la estética, es mejorar la confianza y saber que metas pequeñas las podemos cumplir y que cada meta pequeña va llevando a un proyecto mucho más grande. Mejoría en el estado de ánimo, disminuye la ansiedad porque se disminuye, vamos a ver también, disminuye la depresión porque disminuye y aumentan los niveles de oxitocina y la serotonina. Por eso los medicamentos antidepresivos son moduladores de la serotonina. La oxitocina es uno de los neurotransmisores que liberamos, por ejemplo, durante la actividad sexual, durante el orgasmo, y es lo que nos produce mucho placer. Entonces, cuando usted hace actividad física, mejora los niveles de estos neurotransmisores y de esa misma disminuye la ansiedad y la depresión. Disminuye las adicciones. Cuando usted tiene una actividad física y logra tener una disciplina, usted entiende lo valioso que es su cuerpo, cuánto debe de amar su cuerpo y cómo no ponerlo en riesgo. Y además comprende que puede manejar la ansiedad, que puede manejar la depresión, que puede manejar los apegos y de esa forma disminuye el apego por el cigarrillo, por el dulce, por relaciones tóxicas a nivel sentimental. Entonces realmente lograr esa adherencia al ejercicio nos va a disminuir esas adicciones, la sensación de fatiga, pero no la sensación de fatiga como sentir que subo una pendiente o subo unas escalas y llego como alcanzado de aire, sino como realmente esa sensación de sentirme cansado todo el tiempo, que es lo que ocurre en la fibromialgia o lo que ocurre en el desacondicionamiento. Y la persona dice, no, es que yo me siento como sin energía, como débil. Y disminuye el aislamiento social, porque normalmente muchas de las actividades deportivas o las actividades de ejercicio comprometen relacionamiento con pares o con personas, entonces usted tiene que hablar con ellos para planear cómo van a desempeñar el partido o compartir así sea una pesa o el equipo entonces de multifuerza. Entonces el hecho que usted tenga que relacionarse con otras personas, así sea de forma mínima, implica que usted no está solo. A nivel mental, entonces la capacidad de reaccionar al estrés físico y emocional. Entonces cuando usted hace ejercicio y mejora ese oxígeno a su cerebro, mejora cómo responde a muchas cosas. Entonces usted, por ejemplo, se le va a caer un lápiz y usted ya puede reaccionar de forma más rápida para cogerlo en el aire sin que caiga al piso. Se le va a caer un vaso y entonces usted reacciona de forma adecuada. O usted, por ejemplo, dura un ayuno muy prolongado porque no ha podido comer por diferentes circunstancias que no debería ocurrir, pero por ejemplo en su jornada laboral o en una cantidad de cosas, pues su músculo está tan bien oxigenado que puede aguantar niveles de estrés o de ayuno mucho más prolongados como los niveles emocionales. Entonces usted también, entonces hay una situación de crisis en su familia, en su pareja o en su trabajo y puede reaccionar de forma mejor con el ejercicio. Mejora la oxigenación cerebral, como lo acabamos de decir, y también la oxigenación en el nervio periférico. Hay una disminución del dolor porque, como decíamos, hay una liberación de neurotransmisores positivos y disminución de los negativos.
Mejoría de las polineuropatías. Las polineuropatías son los daños de los nervios periféricos, que puede ser por quimioterapia, por deficiencias de vitaminas, por problemas tiroideos, por problemas del azúcar. Entonces, cuando usted mejora, por ejemplo, la resistencia a la insulina, cuando usted mejora la oxigenación, cuando usted mejora la forma como se está alimentando, porque usted tiene mejor conciencia a partir del ejercicio de cómo se está alimentando, pueden mejorar todas esas lesiones de los nervios periféricos. Problemas proprioceptivos, o sea, esa capacidad que yo tengo de saber dónde están mis pies sin mirarlos, esa capacidad que yo tengo de ir caminando en un terreno regular y encontrarme una piedrita e inmediatamente ajustar el tobillo sin tener que mirarlo y hacerlo de forma consciente, sino que mi cerebro acomoda, eso se llama la propiocepción. Cuando mejoro la sensación de mis nervios periféricos y la propiocepción, disminuyo también, perdón, el riesgo de caídas. Entonces, cuando hay esa capacidad de adaptarme a los terrenos o adaptarme a los cambios de posición, como lo hablamos ahorita, pues me va a permitir ser mucho más estable. Mejoría de las funciones mentales superiores, entonces lo hablamos ahorita, la planeación, la concentración, la memoria a largo, a corto y a mediano plazo. Entonces me va a permitir que yo esté más dispuesta para hacer cálculos, para hacer ajustes en todos los procesos que tengo que hacer en el trabajo del día a día. A nivel entonces metabólico, entonces la mejoría de la resistencia de la insulina. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, me estoy comiendo ese depósito de grasa y ese depósito de grasa lo que está haciendo es afectando mi hígado. Y en mi hígado, como en mi páncreas, hay una articulación para ayudarme a tener un adecuado metabolismo de las cosas que ingiero, de las cosas que necesito eliminar. Entonces, el hacer actividad física regular me va a hacer empezar a disminuir esos niveles de grasa y va a ayudar a que mi hígado, que es mi gran filtro, ayude a depurar mucho mejor todas estas circunstancias de depósito y de toxicidad. Mejora el estreñimiento. Cuando hay actividad física regular, usted tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando mejora la frecuencia respiratoria, mejora la fuerza de los músculos abdominales y también el proceso de evacuación y de peristaltismo. Además, normalmente cuando hacemos actividad física, como decíamos ahorita, nos hidratamos. Entonces, eso hace que nuestro bolo fecal tenga más agua y pueda resbalar mucho más rápido. Mejoran procesos de filtración, lo que les decía, el hígado, el riñón, el hígado, el riñón, el páncreas, son nuestros grandes filtros corporales y nos va a ayudar a desintoxicar. El hecho de que yo sude, el sudor también es un proceso de filtro que me ayuda a eliminar toxinas, me ayuda a eliminar procesos oxidantes. Mejorar la energía, entonces mejorar la energía porque dijimos cómo se activa el hígado, entonces no solamente estamos hablando de energía vital a través de los canales de acupuntura o todo eso que tiene que ver con medicina alternativa, que es mucho lo que tiene que ver con el hígado, sino también nuestra energía corporal, porque en el hígado es donde tenemos los depósitos de azúcar, como lo decíamos ahorita, entonces es donde se pone toda esa disponibilidad del glucógeno, del glucagón, entonces todos esos procesos que tienen que ver con la insulina y el azúcar. Disminución de los depósitos de grasa, pues que ya lo hemos hablado. A nivel osteomuscular, entonces mejoría de la densidad ósea, porque al hacer descargas en mis huesos ocurren microfracturas. Entonces, por eso las personas que levantan peso empiezan a ganar mucha masa muscular y mucho peso en sus huesitos, porque es como si el huesito se llama microfracturas y microremodelación, porque ocurren lineecitas y como yo tengo una buena hidratación, como tengo un buen proceso de colágeno, como tengo un buen estado de salud, porque todo es complementario, entonces empieza a remodelar ese huesito. Es como si le aplicaran un estuco otra vez y se empezaran a pulir esos huesitos. Mejoría de la masa muscular. Todos empezamos con un proceso de envejecimiento a través de los 30 años, porque es fisiológico, o sea, todo nuestro cuerpo a los 30 años empieza a deteriorar el riñón, el pulmón, las articulaciones, todo, pero ¿qué hace que se deteriore más o menos rápido? La actividad física, la alimentación adecuada, la adecuada gestión emocional. Estos días veía un video en Facebook de una señora gimnasta, yo creo que la señora tenía más de 80 años, y se subía y volteaba las piernas y volteaba su cuerpo y quedaba con la cabeza abajo y los pies arriba. Entonces, todo ese cambio de su cuerpo y esa coordinación, esa elasticidad, la logró definitivamente porque logró mantener la masa muscular, logró mantener la densidad ósea. Entonces, la gente le dice, no, no se mueva, que usted donde se caiga se fractura. Claro, nos volvemos frágiles. Entonces, realmente, si nosotros fuéramos mucho más conscientes de cómo planeamos envejecer y desde los 30 años empezáramos realmente a tener una persistencia en una alimentación consciente y en un deporte consciente, podríamos envejecer con mucho más éxito. Yo muchas veces les digo, entonces, ¿cuántos años tiene?
30 por 40 por carretera destapada o por autopista. Hay gente que uno compara y uno dice, yo no puedo creer que usted tenga 60 años, usted parece de 40 y tantos. O hay personas que uno los ve 60 y parecen de 80. ¿Por qué? Pues porque según el uso y el abuso que usted le haya dado a su cuerpo. La mejoría de la masa muscular, la fuerza muscular, el envejecimiento exitoso que lo acabamos de hablar, disminución del dolor y de las lesiones musculares. Pasa muy frecuentemente, usted va a consulta y le dicen, no, eso se llama un lumbago mecánico, un lumbago. ¿Qué es un lumbago? Que usted tiene debilidad de sus músculos abdominales y toda la carga de su cuerpo lo está llevando atrás los discos intervertebrales y la columna. Si usted tuviera una buena masa muscular, una buena fuerza en los músculos abdominales, se disminuiría el dolor lumbar y usted no estaría tomando todo el tiempo ni diclofenaco, ni carbamazepina, ni pregabalina, ni una cantidad de medicamentos que finalmente a largo plazo lo que están produciendo es mayor toxicidad. Entonces, realmente la actividad física regular, los estiramientos, la oxigenación, le van a permitir aclarar su mente, fortalecer sus músculos y oxigenar todo su cuerpo. A nivel cardiopulmonar, entonces hay disminución de la presión arterial. Eso estamos hablando de los efectos crónicos, porque incluso el efecto agudo, cuando usted recién termina de hacer actividad física, si usted alzó pesas, si usted hizo ciertos ejercicios, lo que va a notar es aumento de la presión arterial, pero a largo plazo con el ejercicio usted nota disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca. Por eso los deportistas, el corazón late muy lento, porque el corazón se vuelve un músculo altamente efectivo, entonces hace un bombeo tan fuerte con una capacidad contractil tan adecuada que no necesita latir 90 veces, sino que con 60 muy efectivas logra llevar oxígeno a todo su cuerpo, pero a ellos también les puede pasar porque nunca los extremos son buenos en absolutamente nada en la vida, por eso nunca debemos irnos ni para el blanco ni para el negro, existen diferentes matices de los grises. Entonces, cuando yo hago actividad física de alto rendimiento y yo me llevo el cuerpo al extremo, ya hablamos que me como el músculo, y además, y eso deteriora el riñón, eso produce una cantidad de cosas, y entre las cosas que puede ocurrir es que le dé una cardiopatía hipertrófica, o sea, el corazón empieza a bombear tan fuerte y de forma tan efectiva que se empieza a volver como esos músculos de los fisioculturistas, entonces así se pone el corazón, se pone hipertrófico, y por eso uno ve y uno dice, ah, pues ve, hasta los deportistas se infartan, claro, porque por ejemplo, no, partido de fútbol puede ocurrir que tengan una enfermedad congénita del corazón o que llevan su cuerpo tanto al extremo que ocurre un infarto también debido a ese crecimiento exagerado del corazón. Disminución del riesgo de evento cerebrovascular o derrame cerebral, como lo llama normalmente la gente, el infarto cardíaco también o la enfermedad cardiopulmonar, mejoría del problema de circulación periférica, las personas que tienen problema de circulación venosa, venas varices o que tienen problema de circulación arterial, no toleran muchas distancias, eso se llama claudicación intermitente, es decir, caminan 2, 3 cuadras y les toca sentarse porque no se aguantan el dolor, se sientan 3 minutos y vuelven y toleran y siguen caminando. El hecho de que a usted le duelan mucho las piernas no quiere decir que se tiene que quedar quieto, entre más quieto se quede, quiere decir que en este momento tolera 10 minutos caminando o 5 cuadras, pero si se queda quieto en 15 días, en un mes o en 2 meses ya no va a poder caminar ni 15 cuadras, sino que ya son 3, hasta que finalmente usted se va a sentir fatigado solo con ir al baño. Entonces, por eso hay que movernos. Lo hemos hablado en otros espacios educativos. El hecho de que usted tenga una artrosis de rodilla o una lesión de tobillo o de cadera no le impide que pueda hacer actividad física sentado. Busque un balón, juegue contra una pared, juegue frente a su pareja, juegue con sus nietos, con un palo de escoba, intente hacer ejercicio. También les digo, baile sentado, ponga una salsa si le gusta bailar, ponga un reggaetón, ponga la canción que le gusta y baile 15 o 20 minutos sentado, porque también esa actividad física del tren superior va a impactar en todo ese movimiento, mientras usted logra despegar un poquito más y puede empezar a activar miembros inferiores nuevamente. Va a mejorar el desempeño sexual porque usted va a tener una mejor oxigenación en sus órganos genitales, en su corazón, en sus pulmones, sus músculos, y eso se vuelve un círculo también. Entonces usted mejora el desempeño sexual, mejora su estabilidad mental y mejora también el rendimiento muscular. Entonces usted va a estar finalmente activo en muchas esferas de su vida, en la parte hormonal, en la parte osteomuscular, en la parte genital, en la parte cardiopulmonar.
mejora la sensación de disnea. Entonces, lo que les decía ahorita, mejora esa sensación de sentirme como, hay un comercial que dice con Pharmaton y sin Pharmaton. Entonces, usted cuando hace ejercicio es como si todo el tiempo estuviera con Pharmaton, pero cuando usted hace actividad física, no solamente mejora esa sensación de sentirse bien, de buen ánimo, sino que mejora ese rendimiento para hacer actividad física. Entonces, usted ya primero se cansaba para subir 3 pisos y ya ahora se cansa cuando sube 10 pisos de escaleras. Entonces, cada vez va mejorando más su rendimiento y su capacidad cardiopulmonar. Aumento del colesterol bueno. Realmente lo único que tiene evidencia para subir el colesterol bueno es el ejercicio. Ya luego tenemos el tema del omega 3, tenemos algunos medicamentos o alimentos como el aceite de chía, de aguacate, ciertas alimentaciones, pero realmente lo que es evidencia 1A para subir el colesterol bueno es el ejercicio. Lo que decíamos ahorita, el ejercicio que impacte a nivel cardiopulmonar, o sea, 3 veces a la semana por 60 minutos. Disminución de triglicéridos y colesterol, disminución de la frecuencia cardíaca, que lo dijimos ahorita, lo mismo que la presión arterial. Entonces, miren que los beneficios van en todos los sistemas, en nuestro estado mental, cardiopulmonar, pero usted tiene que saber hacia dónde está enfocado. Si usted, su cuerpo en este momento no le permite hacer actividad física fuerte como bailar, trotar, saltar, entonces puede intentar con el pilates, puede intentar con el yoga, puede intentar con actividades que sean muy estáticas, porque usted puede aumentar la actividad física, puede aumentar la masa muscular, puede mejorar la elasticidad sin necesidad de impactar mucho en cardiopulmonar, porque lo que usted necesita en este momento es ganar más a nivel osteomuscular. Entonces, por eso póngase metas muy claras y reconozca por qué quiere hacer ejercicio, si quiere mejorar, disminuir el riesgo de infarto, porque quiere envejecer bien, y basado en eso, consulte para poder que le hagan una adecuada orientación en el ejercicio y en la actividad física. Bueno, doctor José Fernando, pues este fue más o menos como un recorrido muy bonito por la actividad física y el ejercicio, tratando de entregar herramientas que nos ayuden a que empecemos mañana mismo a hacer actividad física. Pues en el chat veo, ya hay gente que dice esto. Doctora, me motivó, me recordó la importancia de la actividad física, o sea que el objetivo se va cumpliendo, y no solo con nosotros, sino transmitírselo a nuestros pacientes. Tengo una duda porque hay que solucionarla. Uh-huh. Y sé que nos va a servir a todos. Conozco muchos deportistas de fin de semana. Sí. Entre ellos ciclistas. Voy a poner un ejemplo. Que su actividad de fin de semana es, se van en la bicicleta, llegan por allá a una cabaña en el monte, desayunan y se devuelven en la bicicleta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No, pues pasan cosas muy malas. Resulta que a nivel emocional, lo que les decía ahorita, compartir deportes en grupo tiene un gran impacto en sentirme acompañada, no sentirme solo, tener conversaciones que me generan empatía, estar con situaciones de pronto laborales o familiares que ver que le están sucediendo a otras personas cosas peores. Terapia en grupo siempre va a ser muy bueno, como lo decíamos ahorita, sea tomarse un tintico, sea salir a hacer ejercicio, pero compartir en sociedad es algo que realmente impacta a nivel del bienestar emocional. Pero resulta que hacer actividad física de fines de semana está demostrado que aumenta el riesgo de lesiones y de infarto. Porque si usted solamente lleva su cuerpo al extremo los fines de semana o una vez a la semana, pues tiene más riesgo de que ese trombo que esté en su arteria, en la arteria puede tener una placa de grasa y un coágulo, y cuando usted lleva su cuerpo a ese extremo máximo de solo los fines de semana, se va a fracturar esa placa y puede tener un infarto o un derrame cerebral. O como usted no tiene una buena condición física, les pasa, por ejemplo, a los ciclistas que empiezan, pero es que yo monto bicicleta cada 8 días, 4 horas, pero presentan dolor lumbar, porque como no tienen entrenamiento de los músculos abdominales, entonces todo el impacto de la vibración de la bicicleta o de subir pendientes se va hacia la columna. Entonces, mi recomendación es que si usted quiere hacer actividad física fuerte, por ejemplo, jugar fútbol, montar bicicleta, o de partidos así como de fines de semana, trate de tener entrenamiento funcional 2 veces a la semana. O sea, vaya al gimnasio o entrene en su casa con una rutina de fortalecer músculos abdominales, cuádriceps, paravertebrales 2 veces a la semana. Porque si no, realmente es mucho más el riesgo a nivel osteomuscular y cardíaco. Claro, y lo decías ahora, muchas veces
nos escudamos en que yo hice un buen calentamiento, pero es que ese calentamiento a veces no es suficiente, ¿no? Además, el calentamiento es con la aguapanela y el buñuelo cuando llegan por allá a cerca al nevado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Entonces, usted está haciendo peca y empata. Entonces, ahí no está viendo ningún impacto. Una hora antes y una hora después del ejercicio, ¿no? La alimentación. Sí. Sólida, sólida. Sólida, porque usted puede consumir líquidos, usted puede tomarse un suero, pero realmente lo que debe evitar es alimento sólido, porque tiene más riesgo de que la circulación en el momento en que empieza la actividad física esté concentrada en su sistema digestivo y aumentará el riesgo de desmayo, aumentará el riesgo de vómito, de náuseas, y también pues posterior, pues porque se va a consumir mediante las calorías que acaba de quemar. Bueno, y hay otra cosa que he visto que se pone muy de moda, y es que mucha gente tiene su reloj o sus bandas para controlar la frecuencia cardíaca y todo eso, porque nos pregunta María del Carmen Pérez, María Lorena Zamora, Sarama, perdón, nos dice, entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca recomendada? ¿Hasta cuánta? Bueno, resulta que realmente contar con un reloj que nos permita regular la frecuencia cardíaca es muy, muy importante, pero puede no estar al acceso pues de todas las personas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aprenda a tomarse el pulso. Entonces, uno puede tomarse el pulso acá a nivel temporal, a nivel de la carótida, puede no tomarse el pulso a nivel radial. ¿Por qué es importante? Porque usted tiene que empezar a regular cuál es su frecuencia cardíaca basal. Y sobre esa respuesta de frecuencia cardíaca basal, sumarle más o menos un 30 o 40%, y esa es como la frecuencia cardíaca que debe alcanzar. En todas las personas es distinto. Entonces, eso varía según la edad, según la frecuencia cardíaca de reposo y el porcentaje que usted vaya a hacer de entrenamiento. Pero la primera experiencia que usted debería tener es saber cuánto es su frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, eventualmente cuando esté trabajando, viendo televisión, tomes el pulso en 15 segundos y lo multiplica por 4 para que empiece a reconocer en estados basales cuánto es su frecuencia cardíaca, y en el ejercicio cuando su nivel de esfuerzo, como lo decía ahorita, es entre leve o moderado, en cuánto está. Normalmente uno sube a 120, 140, es como lo normal para la mayoría de la población, pero eso se debe vigilar según la edad y según la condición física. Bueno, y en cuanto al estiramiento, ¿antes o después del ejercicio? Lo dijimos ahorita, antes y después. Antes para evitar las lesiones y después para ayudar a barrer todo ese ácido láctico que está en los músculos y que al otro día no tengamos tanto molimiento como lo decimos pues como en palabras de la gente normal. Y lo vemos, yo soy aficionado al ciclismo y el calentamiento es antes y se termina 250 kilómetros de etapa y siguen ellos pedaleando ahí en su bicicleta. Además, al ciclista le pasa una cosa muy particular, y es que se pone el uniforme, se prepara, entonces sea con su maletica con agua, con su termito, y se monta en la bicicleta y arrancó. Entonces nunca uno ve que realmente una persona de ciclismo pare, haga el estiramiento, se monte en la bicicleta. No, ellos hacen todo en la bicicleta, calientan, estiran de todo. Entonces realmente no lo están haciendo de forma inadecuada. Entonces uno debería siempre, cuando monta bicicleta, estirar, calentar, montarse en la bicicleta, bajarse, enfriar un poquito, puede enfriar durante la bicicleta, pero debe estirar en el piso. Bueno, aquí hay algo también que me parece importante recordarle a todos. Ya voy a hacerle una pregunta. Durante ahí en el chat están viendo que aparece un registro. Es un registro que van a hacer, porque les quiero contar, qué pena doctora, pero antes de que se nos acabe la conferencia, que los que se registren a todas nuestras actividades académicas con ACOMED, Educo Virtual y Odontología Neurofocal, vamos a final de año a todas las personas que estén registradas en nuestras actividades académicas y que se registren a las conferencias y asistan a las conferencias, se les va a certificar nuestro ciclo de educación continuada del año que se está haciendo. Entonces, por favor, regístrese para poder acceder a toda la información de nuestras actividades académicas y para certificarles esa asistencia a educación continuada año 2021, 2022, 2023, hasta que nos cansemos y nos dure este programa y nos quieran ver. Entonces, regístrese, por favor, a nuestras actividades académicas y le estará llegando la información. Bueno, aquí estaba mirando algo. Una pregunta sobre el concepto ahora que tenemos mucho de la suplementación nutricional, y uno de los que más énfasis se le hace a los deportistas y que utiliza mucho es la creatina. ¿Qué concepto nos puedes dar sobre el uso de la creatina en el deporte? Nos lo pregunta Ciro Yáñez.
Bueno, realmente yo soy muy precavida con el tema de suplementación porque la mayoría de nosotros desconocemos cómo está nuestra función renal, porque no está dentro de los exámenes de rutina tomar, por ejemplo, una creatinina. La creatinina es una enzima que mira realmente cuál es el funcionamiento de nuestro riñón. Cuando a veces hemos abusado en el uso de AINEs, entonces del diclofenaco, del naproxeno, este riñón se empieza a deteriorar. Puede pasar que también nosotros tengamos una condición genética y nuestro riñón no funcione bien. Entonces, cuando nos metemos a una suplementación con proteínas animales, con creatinina, con carnitina, a veces podemos hacer que nuestro riñón se sature y la persona puede empezar a tener una retención de líquidos y una falla renal. Entonces, realmente yo sugeriría que antes de iniciar cualquier tipo de suplementación tengamos unos exámenes de sangre, en sangre, que es la creatinina en suero, para realmente saber responsablemente cómo hacer esa suplementación y medirlo cada 3 meses. Hay algunos suplementos que nos pueden ayudar a ganar masa muscular de pronto un poquito más, pero realmente hay un dicho en medicina que dice, órgano que no se usa se atrofia. Y al contrario, si usted quiere hipertrofiar un músculo, úselo, entrénelo y realmente denle esa oportunidad de crecer a través de la estimulación. Por eso la gimnasia pasiva no sirve, pues porque usted se la pone y ella contrae ahí solita, pero usted no lo está haciendo con el engranaje mental ni con la conciencia repetitiva. Entonces, realmente con todo lo que tiene que ver pues con la creatinina exógena o con la carnitina o con las proteínas, sí debe haber una orientación médica adecuada. Y hay otro factor importante que lo hemos encontrado nosotros mucho con nuestros pacientes, sobre todo en el hombre después de los 50, 60 años, y es que muchas veces su incapacidad de deporte está muy relacionada a niveles bajos de testosterona. Sí. Sí. Recordemos que también cuando hay una sobreestimulación con esteroides, entonces ellos pierden también el estímulo de la testosterona y por eso ocurre una cosa que se llama el hipogonadismo. Entonces empiezan a tener un pene pequeño, testículos pequeños por el influjo de esos estrógenos y de esos esteroides externos. Pero si usted hace una actividad física regular, controlada, pues al contrario, va a tener es un aumento de la testosterona que va a ayudar al fortalecimiento de los huesos, a mejoría del desempeño sexual. Entonces, la justa medida y la naturalidad en todos los procesos, pues finalmente es lo que logrará el éxito. Doctora Natalia, mil y mil gracias. Siempre, los comentarios excelentes, muchas gracias. Esta conferencia no solo fue de tipo académico, sino fue motivacional. Porque es que, Esa sí, algunos tenemos la bicicleta estática y tenemos la caminadora y muy buena para colgar ropa, ¿no? Hay que Sí. ponerla a funcionar, hay que ponerla. Y los que y si quieren caminar harto y sacarle jugo a eso, tengan un perro, una mascota y salgan a caminar con ese perro y verá lo Sí. bueno que es. Realmente el tener mascotas disminuye la presión arterial. Hay estudios que realmente lo han evaluado y solo con abrazar la mascota disminuye la presión arterial. Y salir a caminar pues se vuelve también un tema lúdico, mental, planeación motora. Entonces yo les repito mucho, cuando uno va ganando años y ya empieza como un nivel de conciencia de tener que trabajar y un montón de cosas, entonces uno se planea tener casa, carro, beca, un mueble, una reclinomática, el televisor de yo no sé cuántas pulgadas, pero uno no se proyecta en cómo quiere tener su cuerpo y su salud a los 50, a los 60 o a los 70 años. Y para poder cumplir la meta de cómo se quiere ver usted en bienestar físico y emocional, póngase metas claras y medibles. Y ¿Te entre esos. acuerdas? ¿Te acuerdas del nombre que dijimos para esa conferencia que estábamos pensando? ¿Cuál fue el nombre que dijimos? No, ¿Recordar es vivir o? recordar es vivir, recordar es vivir. ¿Por qué? Porque hablando de todos estos temas, ahora extra micrófonos hablábamos con la doctora Natalia sobre la importancia de los amigos ya en el adulto. Porque decíamos, el amigo celebra, el amigo te trae recuerdos y todo eso, mientras que la familia a veces se vuelve, tú lo dijiste, que me impactó mucho, estricta, como que se vuelve fría. Castigada. Sí, se vuelve fría, como que ya se cansó del adulto, del De los viejo, mismos del anciano. chistes, porque además es, ay papá, usted siempre con los mismos cuentos. Entonces, en cambio, afuera, todo el mundo, ay, cuente el chiste suyo malo. Y entonces la gente se Sí, ríe, sí, cambio en sí, la casa es sí, sí. como, ay papá. ¿Te acordás cuando vos tal cosa? Vamos a hacer una charla de eso pronto, 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 pronto. La próxima semana hablaremos Sí. de salud de manzana o salud de limón. Eso me parece espectacular. Queremos vivir.
¿Con la oxidación de la manzana o con la oxidación del limón? Eso, que porque realmente todo esto que has hablado, el culpable es la oxidación. El justo equilibrio. Entonces, oxidamos, antioxidamos. Y es lo único que va a garantizar que, como les decía ahorita, los años que ganemos sean por autopista o por carretera destapada. Bien. Salud de manzana o salud de limón para nuestra próxima conferencia. Doctora Natalia, mil gracias, mil y mil gracias. Saludes, la doctora Natalia hace parte de ese equipo del doctor Rojas de Parques de la Salud, de Parque de la Salud, y tienen un trabajo hermoso, y ahorita vienes con un concepto nuevo. Cuéntanos un poquito de ese programa que estás pronta a sacar ya. Bueno, acá en Manizales tenemos un proyecto muy lindo que se llama La Casa del Alma, Savasana. Es un proyecto integral con alimentación consciente, actividad física dirigida, no desde la estética, sino desde la funcionalidad, sueros antioxidantes, clases de yoga, de meditación, de respiración, de mandalas, arte terapia, una farmacia. Entonces, realmente estamos dando una oportunidad para Manizales específicamente, y obviamente todas las personas que puedan llegar hasta acá, de tener una vida diferente, de alimentar más el alma que alimentar el cuerpo. Si seguimos haciendo cortinas de humo a través de medicamentos para no gestionar nuestras emociones, las enfermedades siempre van a estar ahí y van a acabar con nosotros. Entonces, queremos encontrar espacios diferentes donde la medicina trascienda. Yo ya me siento fatigada de la consulta de 20 minutos, donde encuentro que tengo herramientas emocionales y profesionales para entregar formas de vivir mejor, y en 20 minutos no se logra. Entonces, y el doctor Rojas también nos lo ha enseñado mucho. Entonces, la idea es poder compartir con la gente y entregar herramientas para transformar vidas, y eso esperamos que lo hagamos en la Casa del Alma, y seguir fortaleciendo el proyecto de Vibro Alma y todo lo que tiene que ver con la ayuda del manejo del dolor a través del mindfulness. Bueno, muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Es una oportunidad muy bonita de compartir todo este conocimiento y charlar un ratico con usted. Bueno, doctora, gracias. Mil y mil gracias. Bueno, a todos, espero que hayan disfrutado la charla de hoy con la doctora Natalia. Pronto va a estar con nosotros nuevamente en este ciclo de conferencias. Les recuerdo a todos, regístrense al link que está ahí en el chat para las actividades académicas. Este registro es importante para nosotros, para hacer el seguimiento, para contar con ustedes. Suscríbanse a la página, denle me gusta a nuestras conferencias, porque las personas que asistan al 80% de nuestro ciclo de conferencias durante el año, a comer, va, y el martes de salud, a comer, odontología neurovocal y educovirtual, van a certificar el ciclo académico de cada año al que ustedes estén presentándose. Entonces, los espero en nuestro próximo Martes de Salud.